Bienvenidos chicos a un video más de R. Swagger. Bienvenidos a mi hermoso canal. Yo soy Bravo, yo soy bello, hermoso. Estoy contento chicos, yo cada vez que estoy haciendo un video pues estoy contento. Bueno chicos, bienvenidos a un video más de R. Swagger. Y hoy les voy a mostrar el Albion Online 2.0. Coco Power Ranger. Sí chicos, Albion Online 2.0. Bueno, según todo lo que tengo informado y todo lo que he visto en el foro del juego, en enero 20 van a hacer un update, que es un parche nuevo, una actualización completa en el juego, que van a agregar un mapa más para arriba, y ese mapa se llama, esta actualización se llama Queen, ¿ok? The Queen. Así que Albion Online 2.0 The Queen. Bienvenidos. Bueno, lo primero que les voy a decir, chicos, es que este Albion viene muy diferente, chicos. Muy diferente. Viene todo muy diferente. ¿Por qué? Porque viene mucho contenido, muchos skins para las monturas, muchas monturas, muchos minerales, muchos mapas. Este es el continente que tenemos normal, Carleon, ¿ok? Este es el continente que tenemos normal, este es el mapa normal que tenemos, todas las islas que tenemos. Pero no es eso, chicos. Viene otro mapa. Oigan, van a hacer otro mapa. O sea, ya lo hicieron y ya lo van a adaptar casi. ¡Oh, demonios! Bueno, chicos, este mapa viene con muchas cosas buenas, como le dije, nueva montura, nuevas skins. No sé si van a meter nuevas clases todavía. Sigo indagando de poco a poco y así por el estilo. Pero de verdad que vale mucho la pena. Le voy a enseñar los dungeons. Le voy a enseñar un poquito en el dungeon. Ok, vamos aquí. Me adelanté mucho. Le voy a enseñar un poquito los dungeons. ¿Cuál es el nuevo sistema de dungeon que vienen? El nuevo sistema de dungeon que viene es el siguiente, chicos. Y es que ahora, tú sabes que antes tú entrabas y hacías rush. Tú entrabas y corrías directamente hasta el boss, mataba al boss y cogías el botín. ¡Ta-ta-ta! Pues ya no se puede. ¡Caca! Le van a dar con la pámpara. Bueno, ahora sí tenemos la pámpara prendida, chicos. ¡La pámpara! Oye, ¿cómo que funciona ahora? Ahora tú, desde que entras, tienes que comenzar a matar bichos, monstruos, NPC. Tienes que matarlos todos. Y cuando llegues al boss, tienes que matar al boss. Y así vas a poder abrir el cofre. De lo contrario, si dejas uno vivo, no vas a poder abrir el cofre. Entonces, esos putos, que cabrones, gilipollas, esto, hostias, tíos, que vienen con la pámpara prendida y de una vez van al boss y lo matan, no van a poder hacer esto. Entonces, a veces tú entras a la dungeon, porque a mí eso me hincha los cojones, así, me lo pone así. Cuando yo entro al dungeon y mato todos los NPC, y cuando llego, no hay boss, no hay tesoro, no hay nada, no hay farmeo. No le doy el dedo, por falta, no le quiero faltar respeto a ustedes. Pero eso es, está bueno que le pase. Entonces ya ahora vas a tener que matarlos a todos. No importa que tú seas tier 8 y te metas en una verde de tier 3, tier 5. Vas a tener que matar a todos para poder coger el botín. Y para poder hacerlo en el otro boss también por el estilo. Si haces un azul, que a veces el azul tienen son 3 o 4 boss, vas a tener que matarlo a todos hasta llegar al primer boss y así coger el botín. Y para llegar al segundo lo mismo. O sea, de esa parte me encanta y estoy contento. Ahora, vamos a tener muchas zonas nuevas, chicos. Muchos mapas por recorrer. Me imagino que van a meter muchas armas, muchos skins. Ojalá y metan muchos skins para los jugadores, para los PJ también.
que eso estaría buenísimo. Pero viene mucha montura y muchas cosas más, chicos. Este mapa está cabrón, cabrón, cabrón. A ver, voy a adelantar el video para llegar. Ven, tuvo que matarlos a todos. Él tuvo que matarlos a todos. Porque si no, no puede. ¿Ok? Si no, no puede. Tiene que matarlos a todos. Pero lo que le quiero enseñar es la parte que todo el mundo está esperando. Nuestro mapa normal. Miren aquí, miren aquí. Miren cuánto mapa tenemos, chicos. Miren aquí. El rey del mapa. Miren qué lindo se ve ese mapa. Miren qué belleza. Qué hermosura. No, está muy ludo. Tiene muchas zonas negras. Ahí tenemos como en el medio, como un tornado. Ojalá y se arrase con todo. Un evento, una vaina, qué sé yo. Tire rayos, tire nieve. Y sí, caería heavy que caiga la nieve y la vaina. Una vaina bien. Que pase Santa Claus en un trineo. Bueno, chicos, este es Arthur Rest. Es una de las islas. No tengo tanta, tanta información. Pero lo bueno es que le traje algo, chicos. No vine con la mano vacía. Miren qué lindo se ve el nuevo mapa. Morgana Res. Miren qué mapa más grande y amplio. Muchas zonas negras. Veo un montón de zonas negras. Y esto va a ser algo increíble. Albion 2.0. Así que si te gustó el video, no olvides darles like, suscribirte y comentar. Recuérdate que voy a sortear un mes de premium el 30 de diciembre. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito o suscribirte al canal, dale like, comentar y compartir el video. Y ya estás participando, así de sencillo. Así que si te gustó, por favor, dale un gran like. A este video y deja tu comentario. Mande su saludito para salir en el próximo video. Chao, chao.